En el año 2000 yo estaba trabajando en una organización europea y ya se percibía que iba a producirse un cambio, que había que encontrar espacios más amables para poder investigar y desarrollar el trabajo. El teatro es un oficio que requiere tiempo y es de cocción lenta. También parte de mi trabajo consiste en dirigir un equipo que hace mediación social en el territorio. Porque una de las razones de venir aquí era el contacto con el territorio y con el público. No se puede hacer teatro, desde mi punto de vista, si no tienes un público, una sociedad a la que te dirijas. Nos dirigimos no solo a los Santos de Maimona, sino a las comarcas de todo el entorno. Yo creo que la Sala Guirigay ha sido y es una dinamizadora cultural. Yo creo que en el torno de la sala han crecido muchos grupos, grupúsculos, no solo de teatro, sino culturales, y que el haber, aquí hemos recibido compañías de teatro, pero también exposiciones, coloquios, en fin, una variedad enorme de actividades, ¿no? Entonces yo creo que ha aportado energía, motor a una vida en las comarcas que, bueno, que antes no existía.